Hola muchachos, he querido traer esta imagen que corresponde a la situación actual de Ucrania. Aquí donde ven el mouse, voy a acercar esta imagen para que puedan ver, a 10 kilómetros de Polonia, si uno ve la frontera, esta zona, podemos visualizar un ataque a un centro de mando militar. Ahí hacían ejercicio especialmente para la OTAN. Ya, hay que entender de cierta forma que hay ciertos elementos que preocupa especialmente a Polonia y esta zona que son pertenecientes a la OTAN. Aquí podemos ver los puntos estratégicos y el avance de las tropas rusas. Ahora, lo que se está preocupando, Polonia alerta que ataque ruso cerca de sus fronteras, es un mensaje a la OTAN. Ya, esto es bastante preocupante debido a que podría de cierta forma cambiar las reglas del juego, especialmente en temas militares. Imagínense un ataque a la Polonia, significa directamente entrar a la Tercera Guerra Mundial. El viceministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Marcin, ha alertado este lunes de que el ataque realizado por las fuerzas rusas el día domingo contra un avance a 20 kilómetros de la frontera, que sería este lugar, donde fallecieron al menos 35 personas, es un mensaje para toda la OTAN. Ya, eso es, hay que visualizar de cierta forma de que esto podría cambiar un poquito la historia. Ya. Es peligroso porque se habla que podría haber un error de cálculo, se habla de que podría haber algún problema y esto podría causar de cierta forma que caiga un misil en territorio polaco. Pero como fuera poco, conceptualmente se ha ido 2 semanas, más de 2 semanas ya, este tema de Rusia al parecer no daría abasto y de cierta forma le ha costado a siete generales, ser removido del ejército de Rusia. El motivo de ellos es por el tema que de cierta forma estaría afectando la poca capacidad logística que tendría Rusia. Aunque en el mapa se ve todos los puntos donde se han lanzado, por ejemplo, vamos a acercar las imágenes, 7 casas destruidas, si uno pincha cada bombardeo, aquí fuerzas de enfrentamiento. Conceptualmente el mapa es bastante claro. A ver, veamos. Acá en estas zonas, recuerden que está por abajo Crimea en la parte de inferior, se ha dado bastante conflictos. Ya. Hay una parte que está en esta zona que todavía los rusos ingresaron por un sector, pero siguen atachado o atacado de cierta forma sin moverse. Ahora, se supone, y lo digo así, que se podría haber visto SU-57 en esa zona bombardeando y al parecer, lo que quiere Rusia sería empezar a negociar. Ya. Si 7 generales han sido removidos por esta poca capacidad estratégica, ya, debido a que le estaría faltando conceptualmente dos elementos: el apoyo logístico, especialmente a las tropas, lo cual de cierta forma quedan muy largas las zonas y que los abastecimientos son destruidos. Por ejemplo, si miramos, ese es un vehículo de puesto de mando de artillería, fue destruido por los ucranianos. ¿Ya? Se están usando los drones, incluso se habla de sanciones por el nuevo dron que podría también que ha usado o estaría usando Ucrania. ¿Ya? Hay varios elementos. Especialmente victoria Rusia sobre Ucrania podría dar duro golpe al programa de drones de Turquía. Incluso más, se habla de un dron ruso, el TU-141,
que se estrelló en Croacia llevando bombas de 120 kilogramos. Esa es la información, 14 de marzo del año 2022. También el envío de armas están entre los objetivos de los misiles crucero de Rusia. Incluso 10 buques de guerra rusos pasan por el estrecho de Tsugaru en Japón. Hay varios elementos, chicos, que hay que analizar respecto a esto. El problema es si esto pasa a mayores o cae una bomba en Polonia o parte de la OTAN, esto sería la diferencia. Ya, Odessa todavía no cae, pero sí está acercado, si uno lo mira ahí, esta parte de acá. Aquí vemos columna de militares. Rusia entró en el pueblo de Lazume, en la región de Kherson. Ahí podemos ver las brigadas, los sistemas de bombardeo. Y aquí cada links o cada foto significa. Esto es muy interesante. Virtualmente uno puede ver todos los elementos de una guerra moderna. ¿Ya? Pareciera un juego de estrategia, pero de cierta forma es la realidad. Aquí dice: tropas rusas destruyen la planta de tratamiento de aguas residuales. En la parte acá, el Ministerio de Defensa ruso afirma ofensiva sobre Solovki. Hay una estación de tratamiento de agua, quedó sin energía. Hay marcado el misil que derribó hoy un sobre Donetsk. Aquí podemos ver diferente, hay un sistema de, este es un gran convoy ruso, entró a la región de Kharkiv. Ahí podemos ver incluso ayudante de la oficina de Zelensky ha hecho una pausa técnica en negociaciones. Se supone que se empezó a negociar esto. Se supone que podrían tener un concepto. Aquí vemos un vehículo rojo. Según el periodista local, un avión no tripulado se estrelló en el norte de Rumania, en Dumitra, aproximadamente a 10 kilómetros de Bistrita, donde se encuentra ahora. Dice que es un tipo de Orlan 10 del ejército ruso. La verdad, las cosas, no sé qué pensar respecto a esto, porque militarmente lo que haría Rusia de cierta forma amenaza con temas de bombas nucleares. Ya, por lo tanto, es bastante elocuente respecto a esto. Así que, chicos, vamos a ver qué pasa respecto a esto y ver también un poquito la situación que se da en esa zona. ¿Ya? Así que es complicado el tema. Parece que Rusia venía de paseo, pero no le ha ido Buenos funcionando. días El a problema es que todos y a Rusia toditas. ha Nunca habrá que estado, hablar de cierta así. forma, no solamente Kiev No, o estos broma. puntos que ven ustedes en Para rojo, empezar el día. Buenos sino días a que ha ido todos y a más allá. todas. Aquí todos estos son misiles Hay guiados una de altamente cosa que se está tecnológico dando, no que cosa, han una sido disparados. Por ejercicios eso que se quería están traer dando esta información, para simultáneamente que se den cuenta que hoy día se entre está las hablando Fuerzas de una Armadas, posible Fuerza Tercera Guerra Aérea y Mundial y eso Armada. es preocupante. El video que le estoy dejando Porque corresponde a un aquí se habla F-16 de de la otros Quinta elementos, Brigada Aérea porque si hay un error que viene podrían en caer camino a a Polonia o participar otros en el países de la ejercicio OTAN. Y conjunto ahí la ADEX cuestión es 2000, totalmente ADEX distinta. 2 ¿Qué piensan con la ustedes de Armada esto? de Chile. ¿Se ha demorado demasiado? ¿Cómo La ven información la que se ha dado a conocer evolución en de este forma conflicto? oficial sería La de la zona resistencia por un lado central del y país, es también decir, que Santiago, Rusia, a Valparaíso, lo mejor diferencia que de Curicó, Siria, no Rancagua, encontró tanta la región de resistencia, O'Higgins. especialmente con Es temas de defensa interesante. antiaérea o ¿Por qué defensa interesante? Porque, de bueno, soldados también con hay que a lo misiles mejor al hombro, reconocer que que los ha mismos modificado de cazas cierta forma el concepto que tenía F-16 van a Rusia estar en de la FIDAE invasión rápida, 2022. eficaz. ¿Qué va Allí a vamos a pasar? estar, estamos Sí, acreditando a nuestra Ucrania gente hoy día está para totalmente esta gran sitiada, feria. pero a Ya, pesar de así eso que siguen los es conflictos. La interesante tener pregunta otra es, ¿hasta perspectiva y otra cuánto se los mirada dejo a cuando baja. ustedes?